Chicos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la concentración motera invernal Pingüinos, aquí en Valladolid. Aquí ya tenemos más carpas con más animación. Aquí tenemos una carpa de los amigos del pueblo saharaui. Té solidario. Hola. Hola. Muy buenas. Buenas. ¿Aquí qué ofrecéis? ¿Un té solidario? Un té solidario, sí. Muy bien, que lo tenéis ahí en esa perola. Ah, está en el laboratorio. Muy bien. Yo creo que no tardará mucho. Lleva hierbabuena. Ah, muy bien. Lleva hierbabuena. Sí. Ajá, muy bien. Saharaui con un poco de hierbabuena. Muy bien, muy bien. Aquí informamos de ese pueblo saharaui. ¿Por qué? Sí. Y luego el que quiera un té, pues va a ser la voluntad. Ah, muy bien. Con una pastita. Muy bien. Y el que quiera en esa urna mete. Muy bien. Lo que le parezca bien. Sí. Entonces, seguro que la gente. Sí, desde luego. Y seguro que la gente en Pingüino, sí, va a ser solidaria y va a colaborar. Sí. Además, los moteros todos son muy solidarios. Sí. Sí. Por eso estamos aquí, porque creemos que es gente solidaria. Es gente buena, sí. Gente buena y gente sana. Solidaria, y entonces algo nos ayudará. Sí, sí. Porque lo que aquí saquemos todo va destinado a los saharauis. Muy bien, muy bien. A los más desfavorecidos. Sí. Muy bien. Marruecos deje de oprimirlos. Eso es, sí, pobre gente, sí, sí. Sí. Muy bien, pues nada, que. Cuando quiera, cuando esté hecho, pues sí. Necesitamos algo. Vendré, me tomaré un té y colaboraré con el pueblo saharaui, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Nada, que tengan una estancia agradable. Eso, y luego lo hacemos para que se conozca un poquito. Vamos sí. Un poquito. Sí, claro. Es el pueblo saharaui, sí. Porque este es bastante importante. Sí, sí, sí. Y nosotros normalmente vamos todos los años. Muy bien. A los campamentos. Ah, muy bien, a visitarles. Con los bomberos de Valladolid haciendo una labor enorme. Ajá. En el pueblo saharaui. Muy bien, muy bien. Están llevando automóviles, están informando y preparando a la gente. Sí. Tanto de bomberos como protección civil. Ah, muy bien. Están haciendo centros. Luego habrá aquí, vendrán tres o cuatro chavales jóvenes bomberos. Ah, bien. De los que han estado en octubre. Y explicarán a la gente pues lo que hacemos y colaboramos. Muy bien. Y entonces en Pingüinos hemos venido, gracias a Pingüinos también, porque nos ha cedido el sitio. Bien. Y hay que agradecerlo, ¿no? Sí, siempre. Es de bien nacidos ser agradecido, sí, claro, siempre, siempre. Nos ha dejado el sitio y sí. Nosotros, pues aquí habrá, todos los que estamos aquí, somos cooperantes. Bien. Y adelante. Muy bien. Y que. Nada, Sahara Libre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí vemos distintas fotos de los bomberos con el pueblo saharaui. Claro, ellos llevan automóviles, esos automóviles y tanto ambulancias quedan allí en los campamentos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Nos van, donan? Sí, sí, van donando. Muy bien. O sea, nosotros hacemos 1800 kilómetros desde aquí Alicante Orán y Orán en los campamentos. Uh-huh. Y luego todos los vehículos, esa caravana que ves ahí, pues toda esa caravana, 10, 12 vehículos, muy todos quedan en hospitales, en escuelas. Muy bien. O en este caso, los bomberos con su trabajo. Enseñando a la gente a protección civil y a bomberos. Estos son del año pasado los chavales que fueron. Ah, este bien. Chico estará luego por aquí, ahora está a punto de llegar. Uh-huh. Y es un trabajo enorme que hacen chavales de 20 a 30 años. Muy bien, o sea, estupendo. Estos bomberos que vemos aquí son ellos, ¿verdad? Sí, son parte del equipo. Y estos son niños en los campamentos. Muy bien. Esto es donde nosotros paramos normalmente para hacer un descanso, es un desierto totalmente de arena y pedregoso, claro. Las apañamos como podemos. Como pueden, sí. No había ninguna. Muy bien. Y si alguien quiere entrar en 4x4 Solidario Sahara, esa es una página donde tenemos toda la información del viaje que hacemos todos los años. Muy bien. Allí también hacemos huertos. Sí. Ah, muy bien. Sí. Huertos, placas solares. Yo llevo 12 años. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Sí. Soy uno de los veteranos. Sí. Y nos agrada estar aquí porque yo creo que va a ser bonito, que van a conocer algo más del pueblo. Sí. Es interesante, ¿no? Sí. Hay mucha gente que lo desconoce o que no sabe. Sí. Los hombres llevan ahí 40 años fuera de su territorio. Sí, sí. Que Marruecos les invadió y le robó, diríamos, su territorio con todo su mar y toda su costa. Sí. Pero
no sé, ahora ha habido un congreso en el Sáhara, en Tifariti en concreto, y parece ser que los saharauis ya están cansados de las promesas de Marruecos y Naciones Unidas y Francia y España, y creo que quieren ya un poquito de decir basta ya. Sí, yo sí. Creo que basta ya, claro, hay claro. que buscar una solución a este pueblo reprimido, sobre todo por claro. Marruecos, que está reprimido totalmente, y yo creo que los saharauis han dicho basta ya, y yo creo que es hora ya de que digan basta ya, hay que buscar una solución. No, desde luego, desde luego. Pues muchísimas gracias. Muy ¿Se bien. Llama? César Lomas. César, pues muchísimas gracias, César. Vale. Muy amable, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Tenemos aquí una caravana de información turística de Valladolid. Hola. Hola. Muy buenas. Vaya caravana más chula, ¿no? Aquí tenemos información turística de vino. ¿Información turística de? Sobre el vino. Ah, sobre el vino. Muy bien, muy bien. O sea, de la Ribera del Duero, me imagino. Sí, bueno, y de las demás denominaciones, ¿no? Sí. Cigales y Rueda, sí, muy bien, muy bien. ¿Y nos puedes decir algo? ¿Algo sobre...? De información. Bueno, de información, yo de vino... Sí, hola, buenas. Sí. Hola. Tengo sobre centros turísticos de la... Ah, tú eres la de ayer. Ah. Llegaste allí al sitio de los Canarios. Ah, sí, bueno, estabas tú. Nosotros somos los Canarios. Ah, muy bien, muy bien. Esto... Pasa para adentro, mi niña. Pues sí, cómo no. Échate un café. Bueno, ¿qué tal aquí? Cuidado. No soy demasiado grande. Cuidado, que todo ¿Qué tal aquí? Pues muy bien, pues es la primera vez que venimos. Ah, es la primera vez. Sí, Muy bien. Buena, la experiencia ¿verdad? El año pasado me quedé colgado por un problema familiar. Ah, vaya, no lo siento. Venir, pero este bueno. año, digo, no se me escapa. Bien, bien. Y para el año que viene, si Dios quiere, vuelvo otra vez. Sí, pues me alegro. Y todavía no... Esto está empezando, ¿eh? No, ya, esto está empezando. Está empezando. Todavía falta aquí gente que va a venir muchísima. Ya mañana viene mucha, pero el sábado ya... Pues mira, fue una bodega que es de la fundadora de la denominación de origen de Rueda. De Rueda. Sí. Una bodega no me acuerdo pequeña, el nombre familiar, eran 8 al principio. Y esa era una de ellas. Lo dijo el dueño. El dueño que estaba allí. Ah. Que seguramente está el nombre ahí. Si ¿Seguro? Lo veo, ¿Seguro? No, aquí de bodegas no hay. No hay de bodegas, no tiene ninguno. No tiene, no tiene nada aquí que diga. De aquí de vino no tengo ahora mismo. Normalmente vale. Sí tenemos. Pues si no te digo, el nombre del vino. Sí. Hola. Hola. ¿De dónde venís? De Pontevedra. Ah, muy bien. ¿Qué tal el viaje? El viaje movidito, teniendo en cuenta que venimos en Vespa, pues me dirás. ¡Ah, jolines! ¡Qué genuino! ¡Qué bonito, ¿no? Sí, muy duro, pero muy bonito, la verdad. Muy bien. Vale, te alegro. Que disfrutéis, ¿vale? Gracias. Gracias, nos vemos, hasta luego, gracias. Hola, buenas, bien, ¿y tú? ¿Qué quieres que te cuente? Pues nada, ¿qué nos ofreces tú por aquí? Pues ya aquí hacemos las pulseras oficiales. Ah, ¿sabes? Muy bien, las pulseras oficiales de pingüinos. De pingüinos, en este caso. Ah, muy bien, muy bien. Todos los modelos van hechos a mano y a medida. ¡Qué chulo! Los trabajamos con Driza Náutica encamisada. Ah, no lleva ni poliéster ni algodón. Ajá. Te puedes duchar y bañar con ella sin problema. ¡Qué bien! Y el encanto es que va todo a medida. ¡Claro, claro! Ah, o sea que hay distintas medidas. Claro, desde niño hasta... Ah, muy bien. XXL. Muy bien, para que no quede ni muy ajustada ni muy holgada. Perfecta. Bien. Aquí cada muñeca tiene su pulsera. Sí, sí, desde luego, desde luego. Y todas son... las tienes distintas aquí dentro, ¿no? Ah, estas son tallas. Tallas de chicas. Ah. Bueno, muy bien. Pues también los llaveros, los colgarrafas. Qué bueno. Genial. Aquí tenemos los gorros pingüineros. Un maniquí que lo tiene puesto. Muy bien. Sí, porque Miguel no va a ir. Si quiere ir Miguel, va. No, yo no voy. Él no va a ir. O sea, que... Hola. 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 Nosotros tuvimos cuatro.
menuda ristra de gorros de pingüinos. Buenas. Es un stand de tatuajes. De tatuajes, muy sí, bien. Sí, sí. Tatuaje y piercing. Muy bien. El piercing, 20 euros. ¿Sí? ¿Y el tatuaje? Según tamaño. Claro, claro, claro. Y modelo, a lo mejor también, ¿no? Nada más según tamaño. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, que tengas buena jornada. Vale, pasarlo bien. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Bien. Esperando aquí ya la masa, sí, que llegue, ¿no? La masificación. Esperar que venga ya la gente. Pues ya podéis coger fuerzas porque ya verás, prepararos, sí, la que va a venir. Bueno, sí, ya verás cómo sí. Que tengáis muy buena edición, ¿eh? Venga, nos vemos. Venga, hasta luego, gracias. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.